Yo tenía la obsesión del ritmo, siempre estaba tamborileando con los dedos en una mesa o con los pies en el suelo, en fin, ¿verdad? Era algo obsesivo. Él decía que primero la teoría y después la composición, lo cual no es posible porque la creatividad se manifiesta sola, sea el grado de conocimiento o de grado técnico que se tenga. Y otra persona me decía, esta es tierra de mendigos y de verdugos.